Bueno, gente. Sean bienvenidos a nuestro primer directo. Este stream lo pongo en la mano de Dios, porque es nuestro primer directo que hacemos por aquí en YouTube. Pero quiero que ustedes sepan que en este video... Ven acá. De nuevo. No, pero en vivo que estamos, ahí no va a aparecer la miniatura del video anterior, porque estamos en directo. En serio, yo pensaba que estaba en un video común y corriente. Cuando en vivo que estamos, gente, son las 8 y 1 de la noche. Sean bienvenidos, acomódense en su asiento, porque hoy lo que se viene es movie, película. La venganza de Habibi. Imagino que cada uno de ustedes están en espera de eso, de la venganza de Habibi. Confirmen si estoy en lo equivocado, porque si aquí nadie quiere venganza, entonces este directo se acaba y no hay venganza. Pero si la gente lo que quiere es venganza, pónganme claro ahora mismo, porque la muerte de Habibi no se puede quedar así de ninguna forma. Imposible que dejemos la muerte de Habibi así. Por eso mismo fue que organizamos un directo, para que eso sea especial, para que no sea una venganza común y cualquiera, como la hemos hecho en video. Esto tiene que quedar captado en vivo, lo que vamos a hacer hoy. Y le vamos a demostrar violento que él no sale con nosotros, ni a nivel de armamento, ni a nivel de carrera, ni tampoco es más inteligente que nosotros, porque el violento se la da en inteligente. Y ustedes van a comprobar que no es así. Acomódense, tomen asiento, porque vamos a iniciar. ¿Qué ustedes pensaban? ¿Que no íbamos a aprender? Gente, cuando yo les prometo algo, es porque así será. Cuando les prometo algo, es porque así será. Y este directo quería hacerlo de hace tiempo, pero esperé el momento específico. ¿Y qué mejor que este? Que el momento de buscar la venganza de Habibi. Así que vamos allá y vamos a iniciar con algo sencillito. Vamos a iniciar con algo sencillito. Vamos a iniciar con algo sencillito y necesito su ayuda. La venganza es dulce, pero hay que saber cómo buscarla. Nosotros no podemos pensar que al principio del stream vamos a ir de una vez a caerle atrás al violento, o vamos a ir a correr con él a lo bruto, porque eso no tiene sentido. Eso no tiene sentido. No tiene sentido. Primero debemos prepararnos para la batalla. El violento nos retó a una carrera. No sé quiénes vieron el video anterior donde le hicieron lo que le hicieron a Habibi. ¿Quiénes de los que están aquí vieron ese video? Espero que todos, porque si no vieron ese video, difícilmente comprendan lo que les voy a explicar hoy. Pero bueno, de todo modo les voy a hacer un pequeño resumen. Ustedes saben que el violento traicionó a Habibi. Ni siquiera fue a mí que me traicionó, porque el violento no, nunca ha sido amigo mío. Habibi, cuando llegó a la ciudad, dijo: bueno, yo conozco al violento, aquí no va a haber pelea, esto se va a hacer con calma, se va a hacer tranquilito. No sé por qué él cometió ese error, porque ese fue el error que a Habibi lo llevó a la muerte. Que en paz descanse. Así que quiero que todo el mundo ponga un en paz descanse en el chat para Habibi. Vamos a regalarle 2 minutos de silencio, porque en verdad, wow, Habibi. Habibi, en serio, ¿cómo tú te dejas bregar del violento? Tú siendo una persona tan inteligente, Habibi, la única persona que nos quedaba en esta ciudad, porque nosotros nunca hemos confiado en nadie. Todo el mundo nos traiciona. La única persona que en lugar de ser enemigo nuestro, se volvió nuestro aliado, fue Habibi. Se fue para Arabia, duró un tiempo por allá. Duramos un montón esperándolo. ¿Cómo qué tiempo duramos esperando a Habibi que regresara? Más de 10 videos esperando que Habibi regrese. Y en el momento que regresa, no sé si fue que la cabeza no le funcionó. Habibi pensó con el trasero, pensó con el trasero, haciéndose amigo del violento y confiando, pensando que sí, que el violento iba a ser amigo de él, un hombre que no es amigo de nadie. Pero también Habibi en parte tiene un poquito de culpa. ¿Ustedes saben por qué? Por eso mismo, por confiar. Y a él le hicieron una pregunta sencillita. Si se están muriendo, se catés tus rajas, y se está muriendo el violento, ¿a cuál de los dos tú salvas? ¿Ustedes recuerdan lo que él respondió? ¿Verdad? Imagino que sí, que recuerdan lo que él respondió. Él respondió: no salvo a ninguno. Y por esa misma respuesta, de él decir no salvo a ninguno, es que Habibi hoy en día está 7 pies bajo tierra. Bueno, creo yo, porque él prometió que le iba a hacer un velorio. No sabemos si el violento le hizo un velorio. Le vamos a preguntar eso cuando lo veamos. Pero vamos a regalarle 1 minuto de silencio a Habibi, por favor.
porque no lo volveremos a ver, gente. Muchos dijeron, no, Habibi está vivo, yo sé que él está vivo. No, no está vivo. Habibi no está vivo, lamentando el caso, lo perdimos, ya no estará con nosotros. Pero vamos a regalarle un minuto de silencio. Wow. Wow, mano. Habibi. ¿Cómo se permitió bregar, bro, del violento? Pero nada. La vida continúa. Yo espero que... que ustedes no se olviden de él nunca. Porque la gente solamente muere cuando la olvidamos. Siempre y cuando lo llevemos presente, Habibi estará con nosotros. Lo que sí yo tengo seguro es que el violento hoy va a pagar por sus acciones, por lo que le hizo a Habibi. Va a pagar. Y nada, ya que le regalamos ese minutico de silencio, vamos a elegir con qué proyecto le vamos a correr al violento. Porque ustedes saben que él me retó a una carrera el día que eliminó a Habibi y me dijo, bro, te voy a dar la oportunidad, supuestamente, de que tú salgas de mí. De que me saques de esta ciudad. En una supuesta carrera. Yo no confío. No sé si ustedes confían. ¿Ustedes creen que si nosotros ganamos la carrera, de verdad él se vaya de la ciudad? Yo lo dudo. Pero de todo modo, la única manera de averiguarlo es corriendo. En caso de que él no cumpla, si le ganamos la carrera y no se vaya de la ciudad, yo tengo mi plan B. Tengo mi preparación. Pero como siempre nos traicionan, hombre precavido vale por dos. Y yo estoy precavido. Pero necesitamos primero correr para comprobar si él va a querer traicionarnos, si va a cumplir con su palabra o no. Y después de ahí nosotros actuamos. Ahora la pregunta es, si le doy a elegir uno de estos dos proyectos, ¿cuál ustedes eligen para correr contra él? ¿La violenta o el Mustang GTD, que es el último Mustang que salió? Y tomando algo en cuenta, que él dijo que la violenta no era contrincante para el proyecto que él está armando, supuestamente, la violenta no era contrincante, no había forma de que con la violenta nosotros le ganemos. Pero yo te voy a demostrar, violento, que tú eres un disparatoso, que tú no sabes lo que está hablando y que a nivel de carrera, por más que tú creas que sepa de carro, con nosotros no sale. Con nosotros no sale. Si elegiste hacerlo por el nivel, o sea, a nivel de carro, a nivel de carrera, perdiste. Si elige hacerlo a nivel de violencia, a tiro, a plomo, también perdiste, porque nosotros no andamos en esa. Y ustedes saben que yo soy un rabioso, pero espérate, déjame guardar la pistola, porque me estoy acelerando y el violento ni siquiera está aquí. Así mismo, guardamos la pistola. Y veo muchos diciendo que eligen el Mustang. Pero espérense, la cosa no es de que a lo loco, de que no, que porque el Mustang es más bonito. Recuerden que este carro es de circuito, ¿verdad? Este carro toma curva más rápido que la violenta. Pero la violenta en recta, creo yo que corre más. Eso tenemos que comprobarlo, a ver cuál tiene más caballo de fuerza. ¿Y cómo vamos a comprobar eso? Pues sencillito, sencillito. ¿Cuánto caballo ustedes creen que tenga este carro? ¿Cuánto caballo creen que tenga este Mustang? Ya que ustedes lo están eligiendo y dicen que prefieren este, vamos a probarlo. ¿Cuánto caballo de fuerza, según así como ustedes lo ven, más o menos piensan que tiene ese Mustang? 1000 caballos, dicen mucho 800, 900. Que conste que él viene de fábrica con 800 y algo. Pero este carro yo lo reprogramé, está tuneado. Va a tener más de 800. ¿Cuánto? No lo sé. Pero lo vamos a comprobar. 1500, dicen mucho. 1500, bueno, vamos a verificar eso ahora mismo. Descuiden, eso lo vamos a comprobar ahora mismo. Abrimos mi taller. Y vamos a ponerlo a prueba. Y ustedes dirán, ven acá, ¿y cómo tú lo vas a probar, Javi? ¿Cómo tú vas a saber cuánto caballo de fuerza tiene ese carro? ¿Quién me dice cómo yo lo voy a probar? Con la única manera en la que se prueban los carros para ver cuánto caballo de fuerza tienen. En un dyno, obviamente. Obviamente en un dyno lo vamos a encaramar ahora mismo a ver cuánto caballo tira y cuánto torque. Que hay algo que es muy importante, el torque. No solamente los caballos de fuerza. El torque gana carrera, porque con eso es que tú sales volado. Vamos allá. Aquí está, esta es la parte oculta de mi taller. Imagino que ustedes la han visto en uno que otro videito. Hemos entrado para acá. Debajo de esta lona hay un par de proyectos. Hay unos cuantos que ustedes conocen, hay otros que no. Que en futuros directos o videos, dependiendo, cuando termine este directo hoy, ustedes me van a decir si les gustaría que sigamos haciendo directos aparte de los videos, o si solo quieren que hagamos videos porque
Esto es una experiencia totalmente distinta. Acepto esto en directo. Ok. Vamos a montar el Mustang en el dyno para ver cuántos caballos de fuerza tiene. Repítame de nuevo entonces. Cada quien haga su votación de cuántos caballos cree que va a arrojar el Mustang. Y cuánto newton metro de torque. Nada más no los caballos de fuerza. Vamos a ver quién está activo hoy. Si adivinan los caballos de fuerza y los newton metro de torque, tienen un premio. 1200, dicen uno. Bueno, adivinar los caballos y los newton metro de torque está difícil porque son dos parámetros que varían mucho. Pero vamos a esto. Vamos a darle al dyno. Dicen mucho, 1800. 1800 es mucho. Yo creo que va a tener por encima de 1000 y entre 1000 y 1100 caballos. Yo creo que va a tener. Con la reprogramación que le hice. Él viene de fábrica con 850. 850 creo, sí, si no me equivoco. 800 y tanto. Busquen el Mustang GTD, lo que no sepan cuántos caballos trae de fábrica y ahí le va a decir. Pero vamos a darle a ver qué es lo que. Ok. Ok. Ok, ok, ok. Ok. 400 caballos. Donde dice potencia máxima, fíjense. ¿Y ustedes creen que ese carrito le gane la violenta? Cuando ustedes lo dijeron al principio, sin todavía haber visto los caballos de fuerza, ¿lo dijeron de verdad o fue bromeando? Eso lo arreglamos de una vez. Déjenme salir y entrar al servidor. Eso se soluciona ahora mismo. Salimos, entramos. Ahí voy entrando. Ta, pa, pa. Ok. Entro de una. ¿Lo dijeron de verdad o lo dijeron relajando?
Loco, en serio, ustedes se atreven a traicionar a la violenta. La violenta que tiene tiempo con nosotros nunca no ha fallado. Nunca no ha fallado. Y eligen el Mustang, que es nuevo en el canal. Que apenas salió hace 2 o 3 días. ¿Cuántos días hace el primer video con el que salió el Mustang? Voy a ver si ustedes son fanáticos míos de verdad. No hace ni una semana, creo, 2 semanas máximo. Y están eligiendo el Mustang por encima de la violenta. Piénsenlo bien, siéntense. Y analicen. Y en verdad, la violenta se merece esa traición. Ustedes tanto que critican al violento, tanto que critican a la gente cuando nos traicionan. Y ustedes acaban de traicionar a la violenta, el proyecto más icónico de nuestro canal. Revísense. Revísense. Tienen que revisarse. Por favor. Ok, entramos de nuevo. Déjame verificar si ahora sí escuchan. Ok. Denme un segundito. Escuchar los pasos ahí. Ahí escuchan la violenta, ¿verdad? Escuchan un vehículo, pero no ven nada. Solo confirmen. Sí. Ok, ya. No, pues ya estamos ready. Ok, sacamos entonces el otro proyecto. El otro Mustang. Y estamos ready. Ahí estamos perfecto. Ready. Ahí sí lo escuchan. Ya se escucha, perfecto. Ahora sí. Entonces les decía. ¿Cuántos caballos de fuerza fue que tiró el Mustang? 1200 y algo y 1800 newton metros de torque. Confirmen, porque ahora vamos a probar la violenta. Y de esto depende. De esto depende con cuál de los dos vamos a correr. Pero ojo, después de que pruebe la violenta, sin importar cuántos caballos de fuerza tire, le vamos a hacer un par de modificaciones en stream. Porque en verdad a mí me gustaría ganarle al violento con este proyecto, aunque tenga menos caballo de fuerza que el Mustang. ¿Ustedes saben por qué? Porque el violento dijo, escuchen muy bien, en el video donde eliminó a Javibi dijo, la violenta ni en foto, ni en sueño puede con el proyecto que yo estoy armando. ¿Qué será lo que él está armando? No sé. ¿Qué carro ustedes creen que tenga el violento? Pero él dijo que con la violenta yo no puedo ganarle y a mí no me gusta que me reten. Bueno, sí me gusta que me reten para demostrarle que no es como la gente piensa, que cuando usted me reta, está levantando la bestia que tengo dentro. Entonces con la violenta a mí me gustaría ganarle. Para que él diga, concho, le dije que con la violenta no me podía ganar. Y con esa fue que me ganó. Eso es lo que yo quiero. Que a él le dé vergüenza cuando le ganemos con la misma violenta. Pero nada, vamos a poner a prueba en el dyno la violenta. ¿Cuántos caballos creen que tire la violenta? Me dijeron que el Mustang tiraba 1800, 1200, 1300. Tiró 1200. Se acercaron. Ahora con la violenta, recuerden también que aunque tengan, por ejemplo, el Mustang tenga 1200 caballos y la violenta también tenga 1200 caballos, no es lo mismo. Porque un vehículo que pese lo que pesa la violenta, con la misma cantidad de caballo de fuerza y de torque que tiene el Mustang, está en ventaja porque pesa menos. Eso es como que tú pongas 10 caballos a jalar una carreta vacía, o que ponga 10 caballos a jalar una carreta llena de bloy de cemento. Los caballos que van con la carreta vacía van a ir más rápido. Y eso es lo que pasa con la violenta, que la carrocería no pesa, con los mismos caballos de fuerza corre más. Ese es el asunto. Entonces dicen 1600, 1350, 1200 caballos, 1800, 1500. ¿Será? Vamos a tirarla. Pusimos la violenta a prueba. Ojo, con la tracción de atrás, porque la violenta de fábrica es tracción delantera, es una Honda Civic EK9, pero tiene una transmisión que da potencia a las 4 ruedas. Y como este dyno nada más prueba la rueda de atrás, estamos probando la rueda de atrás. Pero espérate, yo no le estaba llegando. 1200 caballos, 1300, 1400, 1431. No, se paró ahí. 1431 caballos de fuerza y pesamos menos que el Mustang. 1431 caballos de fuerza y pesamos menos que el Mustang. 1982 newton metros de torque, tiene más o menos el mismo torque que el Mustang, pero tiene 1400 caballos y pesa menos. Obviamente la violenta es más rápida que el Mustang en arrancones, porque si la metemos en un circuito
La aerodinámica del Mustang se la lleva, pero miren, loco, cuánto torque tiene. Por eso que yo te amo, Violenta. ¿Y quién diría que en algún momento este proyecto fue del Violenta? ¿Ustedes sabían que se llama la Violenta porque el proyecto era del Violenta? ¿Quién diría que esta chulada era de nuestro enemigo principal y de la misma persona? No quiero ni decirlo, loco. De la misma persona que le dio para abajo a nuestro hermano Habibi. ¿Cómo es posible que la gente tan mala, brother, tenga tantos resultados en la vida? La vida debería traer un manual que al que sea malo, traicionero, en automático le caiga un rayo del cielo. ¿Por qué que no pasa eso? Que a los traicioneros le cae un rayo del cielo, ¡pam!, que lo parta en 50 pedazos. ¿Cómo es posible que el Violenta, siendo ese disparate de persona, tenía este proyecto en su mano? Pero nada, por suerte nosotros la agarramos. No sé si ustedes recuerdan cómo estaba la Violenta cuando llegó a nuestra mano. No tenía nada, era un chasis vacío. Le pusimos un motor, para que ustedes lo vean, déjame abrir aquí, para que ustedes vean qué fue lo que nosotros le hicimos. Le pusimos un motor, está un poco oscuro, pero se ve ahí. Un 4 cilindros VTEC con un turbo. Miren ese turbo que está ahí adelante. Forjado. Gastamos $400,000 nada más en el motor. Y la pusimos como manda la ley. Le pusimos también todo su plástico porque estaba de barata, no tenía plástico ni nada. Y hoy la vamos a terminar de poner ready, porque con ella misma es que le vamos a ganar al Violenta. Con un proyecto que en un momento fue de él. Y después de que le ganemos al Violenta, yo no sé si respeté el trato que hicimos. Porque ustedes saben que hicimos un trato. Que quien gane se queda con todo lo del otro. Y quien pierda se va de la ciudad. No sé si al Violenta deberíamos perdonarle la vida por lo que le hizo a Habibi. Y dejarlo que se vaya de la ciudad con vida. O si deberíamos decocotarlo. Sin importar que lo traicionemos, que le faltemos la palabra. Lo que pasa es que ustedes saben que a mí no me gusta faltarle la palabra a nadie. Si él me dio la palabra y yo le di la palabra de que luego de esa carrera se le iba a respetar la vida al perdedor, yo entiendo que debemos cumplir. Pero en verdad voy a dejar eso a decisión de ustedes, que ustedes sean quienes me digan si cumplimos o si le mochamos su cabeza al Violenta, que tiene que estar ready por ahí preparando su vehículo, porque la carrera es hoy y él lo sabe que la carrera es hoy. Digan ustedes qué hacemos, porque en verdad no le voy a hacer caso de que a ninguna promesa, porque a mí me han prometido de todo y me han fallado siempre. Siempre me han fallado. No me voy a guiar de eso, me voy a guiar de lo que ustedes me digan, porque ustedes son los que saben de verdad lo que hemos pasado. Los que siguen la serie desde el principio son los que saben todo lo que nos han hecho a nosotros. No han prometido, no han dado palabra. Y estamos vivos porque Dios es grande y porque somos creyentes en Dios y porque tú no vas a poder conmigo. Por eso estamos vivos. Pero si fuese por la promesa de la gente, mátalo, decocótalo. Lo decocotamos. Yo voy a hacer lo siguiente. Ojo. 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 Tenemos que ganar la carrera. Pero escuchen cuál es el plan. El plan es el siguiente. Hacemos la carrera, ¿verdad? Digamos que todo sale bien y ganamos. Que no estamos de mala suerte, porque si perdemos, quien se tiene que ir de la ciudad somos nosotros. Pero mentira, yo no me voy a ir nada. Él va a tener que obligarme. Si yo pierdo, va a tener que obligarme, pues yo no me voy a ir nada. Pero si ganamos, si sale todo bien, vamos a coger el avión, la avioneta, lo que sea, que nos va a estar esperando en el aeropuerto, supuestamente. Eso fue lo que hablamos. De que a quien pierda, lo va a estar esperando un avión, y quien gane, lo tiene que acompañar para asegurarse de que quede fuera de la ciudad. Nosotros vamos ahí. Lo vamos a llevar para fuera de la ciudad, ¿verdad? Lo vamos a sacar de la ciudad. Cuando estemos fuera de la ciudad, que para allá ni policía haya, lo vamos a llevar para una isla remota, que ni señal de teléfono haya por ahí. Lo vamos a arrodillar y lo vamos a poner a que le pida perdón a Habibi. Aunque Habibi ya no está con nosotros, pero que le pida perdón. Porque segurito que Habibi desde el cielo no está viendo ahora mismo. Lo vamos a poner a que le pida perdón arrodillado. Y después de que lo arrodillemos, que le pida perdón, le ponemos 12-4, ¿verdad? Uno en el pecho y uno en la espalda. Y adivinen qué va a pasar después de ahí cuando le pongamos un C4 en el pecho y uno en la espalda. ¿Qué pasaría? ¿Quién me dice? ¿Qué le parece ese plan? Porque le estoy contando el plan, mi idea. Pero ustedes tienen que confirmarla si le gusta, si la ven bien. Cabún, cabún, calash.
Después de que le pongamos esos 12 cuadros, pero tienen que confirmarme si le parece bien. Esa idea le mola. Sí. Les mola, chaval. Está buena. Está buena la idea. Ok, me gusta. Entonces, si les gusta la idea, pues no se diga más nada. Eso es lo que vamos a hacer. Eso es lo que vamos a hacer. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, ahora, como ya probamos cuántos caballos de fuerza tiene la violenta, tiene 1400, ¿cuánto? 31, ¿verdad? Y 1900 newton metros de torque. Eso no es suficiente. Yo dije que si perdemos, como quiera, vamos a actuar. Pero no podemos perder. Porque si al violento le damos la posibilidad de que nos gane una carrera, estamos alimentando su ego. Y no podemos alimentar el ego de una bestia así. Tenemos que ganarle sí o sí. ¿Cómo lo vamos a hacer? Sencillito. La violenta ya está modificada, pero no es suficiente. No es suficiente. A la violenta tenemos que hacerle un par de cositas más, ¿verdad? Ustedes conocen el motor que ya tiene, ya. Tiene un 4 cilindros VTEC forjado con un turbo. No es suficiente. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a alterar el turbo que tiene. La violenta ahora mismo tiene un turbo de nivel 1. Le vamos a poner un turbo. Déjame ver. ¿Dónde están mis piezas? Por aquí. Le vamos a poner un turbo. Bueno, vamos a ver cuál de esta opción. Ustedes me dirán. Estas son todas las piezas que tenemos disponibles. Hay motores de todo tipo, pero a la violenta el motor que le cae es el que tiene un 4 cilindros. Porque es un carro que lleva un motor de 4 cilindros. Si le ponemos uno más grande, no le encaja y va a pesar mucho. Pero para otro proyecto a futuro, sepan que aquí tenemos disponible V8, tenemos 2JZ, V6, tenemos motor V8 super cargado, RB26. ¿Quién me dice en qué carro viene el RB26? Vamos a ver si ustedes están aprendiendo conmigo. El motor RB26, ¿en qué carro viene? De fábrica. Tenemos motor rotativo para cuando armemos un RX7, que vamos a armar un RX7 pronto, pronto. En el Nissan Skyline R34, exactamente. En el Nissan Skyline R34 viene el RB26. Tenemos también goma racing, freno tuning, freno racing, freno de carbocerámico, que son lo que usan la Fórmula 1. Y por aquí está lo que necesitamos. Turbo nivel 1 es el que tenemos ahora. Turbo nivel 2, nivel 3, nivel 4 y nivel 5. Hay varias opciones, pero les voy a comentar qué hace cada uno para que ustedes entiendan y me digan cuál elegimos. Turbo nivel 1 no es tan grande, ¿verdad? Pero desde que tú aceleras, el turbo carga. Tiene potencia de una vez. La desventaja del turbo nivel 1, que al no ser tan grande, carga de una vez, pero cuando tú vas en altas revoluciones, se queda corto de poder. Carga rápido, tú sales rápido, pero en alta no te da tanto poder. Turbo nivel 2 es un poquito más grande que el turbo nivel 1. Carga rápido también, no tanto como el nivel 1, un poquitico menos, pero casi no se nota la diferencia. Pero en alta te da un poquito más de poder, o sea que después de que tú vas a 300 km por hora, 200, él todavía sigue mandándole aire a dos manos a ese motor, como un abanico de lo que hay en su casa, de eso mismo, mandándole aire al motor para que siga rodando durísimo. Es conveniente. Turbo nivel 3. Espérense, porque ustedes están diciendo el nivel 5, pero ustedes no saben todavía qué hace el nivel 5. El nivel 3 sale un poquito más lento, pero todavía en alta manda más poder. El nivel 4 sale lentísimo. Hay que esperar que cargue. Tú aceleras, tiene turbo lag, tiene mucho turbo lag porque es grande. Pero después que ese turbo cargó, el carro se convierte en un avión. Hay que ponerle dos alas para que despegue. El problema es que si el carro del violento tiene mucha salida, en lo que mi turbo carga, me va a sacar 50 dealers de ventaja. Y si él me saca 50 dealers de ventaja en esa carrera, para yo alcanzarlo. No hay forma. No hay forma. Ahora, turbo nivel 5. También sale lentísimo. Dura un poquito más para cargar. Pero cuando carga, yo creo que aunque el violento me saque 10, 50, 30 carros de ventaja, con la potencia que da, lo vamos a alcanzar. Ahora, el problema es que si el del violento sale muy rápido, ustedes saben, ¿verdad? Podemos tomar el riesgo. Por eso se lo dejo a ustedes en su mano. Elijan uno. El del nivel 5, el riesgo es que sale lento. Sale lento. Pero cuando carga, podemos alcanzarlo. El de nivel 3, dicen. El mejor es el de nivel 3, ¿verdad? El intermedio. No nos estamos arriesgando. Salimos rápido y tenemos boost. Tenemos ambas cosas. ¿Por qué un solo turbo? Si fuese un carro twin turbo, ahí sí estamos hablando. Con el de nivel 3, no vamos con ese. Turbo nivel 3, ya lo tenemos aquí encima. Otra cosa. Freno.
La violenta no frena. A la violenta le invertimos todo el dinero en el motor, pero la violenta no frena. Vamos a instalarle freno carbocerámico de una vez. Y ya, con eso creo que estamos bien por ahora. Ah, y aceite bueno. A meter aceite. Es más, se quedó con el aceite de fábrica que se funda después de esta carrera. Ojalá y se queme la violenta, lo que no podemos perder. Siempre y cuando ganemos, está todo bien. Mientras no perdamos, está heavy, aunque se funda la violenta. El turbo del nivel 5 prefieren. Más, vamos allá, a saco, como dicen por ahí. Hay que ir por todo o nada. De que turbo nivel 3, ¿cuál es el miedo? Podemos hacer lo siguiente: meterle el turbo del nivel 5, que salga más lento, pero lo compensamos con una botella de nitro. Lo único que la botella de nitro hay que instalársela ya cuando vayamos a correr. No podemos instalarla ahora. Hay que instalarla cuando vayamos a correr y utilizarla cuando vayamos a correr. Porque si el violento la ve, se atreve a asustarse. Y primero hay que juntarse. Antes de que vayamos a correr, hay que juntarse para cuadrar los términos de la carrera, todas las reglas, porque no quiero trampa. Aquí nadie me va a engañar a mí. Vamos allá. Ok. Le vamos a instalar ese turbo. Pero qué. Ok. Instalamos el turbo. ¿Cuál fue que le pusimos entonces? ¿El de nivel 5 o nivel 3? Decidan que están a tiempo. ¿Nivel 5 o nivel 3? Decidan. Ustedes son los que saben. Yo no sé de esto hoy. Ustedes me dijeron out live. Para esto fue que yo hice un live, para que ustedes decidan por mí. En los videos ustedes no pueden decidir, porque cuando sale el video ya está todo hecho. Pero aquí sí. Nivel 3, los dos. Bárbaro, criminal. Dijo uno en el chat y que pónselo los dos. Abusador. Le vamos a poner dos turbos a un cuatro cilindros. Pues tú lo que quieres es explotarlo, que esto se... ¡Oh! Se desbarate. Criminal. Animal de best. Le vamos a poner el nivel 5. Ok. Nivel 5, entonces. Ustedes son los que saben. Nos fuimos con el turbo nivel 5. Turbo nivel 5. Oh, pero ustedes son los que saben de eso. Yo hago lo que ustedes me digan, chavales. Ahora, si perdimos. Si perdimos. No, es que no vamos a perder. No podemos poner eso de que si perdimos. Tenemos que ir con la mente positiva, mentalidad de tiburón. Ponle Twin Turbo, bro. Para hacerle un Twin Turbo a este carro, tenemos que cambiarle todo el sistema. Todo el sistema. Esto está preparado para un solo turbo. Para ponerle dos turbos, no es que nada más llegar y conectarlo. Hay que hacerle la tubería, que vaya los dos turbos conectados al intercooler. Hay que reprogramarlo de nuevo. Y no llegaríamos a correr hoy con el violento. No habría forma. Ok. Déjame ver. Ya estamos ready. Le instalamos el turbo. Perfecto. Alguito más que le quiero hacer. Y es que le voy a poner el paracaídas, ¿verdad? Por si acaso, por si no frena bien, así. Le instalamos el paracaídas. ¿Qué ustedes opinan? Ponle el nivel 5 y el antilag. Ok, vamos a poner el antilag, es verdad. Antilag. Vamos a poner el antilag, que aquí lo tenemos. No es del antilag. Que sería el two step. Uy, no, no tengo antilag. Se me agotó. F. Se me agotó el antilag. Para una próxima le ponemos un antilag. Déjame ver. ¿Le ponemos el paracaídas entonces? Sí. Nada, bro, se me agotó el antilag. Lamentando el caso. Para la próxima que volvamos a modificar un proyecto, a ese proyecto le prometo que le vamos a poner antilag. Voy a tener ahí en stock, voy a tener ready para el antilag. Es bueno. ¿Ustedes saben cómo suena un vehículo con antilag? Ay. El final. Pero no tenemos. Lamentando el caso. Ok. Le ponemos el paracaídas a la violenta. Le ponemos el paracaídas. Ahí está instalado. Ahí lo tenemos. Ay, ay, ay. Eso es, nada más abrir el paracaídas y estamos frenados. Hacemos la última reprogramación por aquí atrás. El nitro, sí, el nitro se lo vamos a poner en el momento que vayamos a correr ya. A último momento. Reprogramamos por aquí el motor. La transmisión. Los frenos. El turbo. La suspensión también. La quieren tumbar la violenta. Miren lo que yo puedo hacerle a la suspensión. Es suspensión de aire que tiene. A esa altura la podemos bajar un poquito. Tumbarla al nivel 3 o al nivel 4 al máximo. Que tiene su pro y su contra. Pero es más aerodinámica tumbar. Yo creo que sí. La prefieren tumbada, pegadita al suelo.
pegadita al suelo. Nivel 4. Ok. Ahí la dejamos, pegadita al suelo. Perfecto. Estamos ready. Entiendo yo. Ay, ay, ay. Casi la choco. Casi choco la violenta. Vamos a probar en el dyno. Si la violenta con ese cambio de turbo en bajas revoluciones, que donde, bueno, no bajas revoluciones, vamos a probar 4000 revoluciones en el dyno, me da por lo menos 50, 60 caballos de fuerza más. Está bien. Tiró 1431, ¿verdad? Si tira más de 1431, aunque sea 1480 por ahí, perfecto, valió la pena la modificación. Porque el turbo, recuerden que necesita aire. Estamos aquí parados, ni siquiera ventilador le tenemos. Si aquí tira más de 1481, está bien. Significa que en pista va a dar mejor resultado. Sin nitro. Sin nitro. Porque cuando estemos corriendo con el violento, vamos a tirar nitro y ahí sí se va a complicar de verdad. Ok, la probamos, nos fuimos. Vamos a ver qué es lo que. Ok. Ok, ok. 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 700. 900 caballos. 1000. 1460. 70. Está bien. Nah, está bien. No subió mucho, gente. Ustedes eligieron el nivel 5. Y el nivel 5 fue que le pusimos. Subió 40 caballos de fuerza. Ustedes lo ven poco, pero en un carro que pese tan poco, 40 caballos de fuerza hacen la diferencia. El punto era mejorarla un chin, que no se quede igual. 40 caballos de fuerza más. Wow, yo me esperaba un chin más, pero nada, está bien. F. 49 fue que subió, no, 40, 39 caballos de fuerza más. Porque si fue en 1431 y ahora tiene 1470. Creo yo que fue en 39. ¡Wow! ¡Qué matemática! O estoy calculando mal. Digan ustedes si estoy calculando mal. Pues en verdad no sé. Si estoy calculando mal. Vamos a darle una vueltecita. A ver si no falla nada. Y le tiramos al violento de una vez por radio para decirle que estamos ready para correr cuando él quiera. ¡Ay, mi madre! Pero esta vaina vuela, gente. Esta vaina vuela. Ok. Aceleramos a fondo. 300 kilómetros por hora. 400. Al final del puente. ¡Ay, mi madre! ¡Volamos! ¡Volamos! Espérate, espérate, déjame frenar. Salió mal, pero estamos bien. Casi nos matamos. Al final del puente, la violenta va a tirar más de 500 kilómetros por hora. Segurito, más de 500. No sé qué carro va a tener violento, pero no tiene. Loco, no tiene chance. ¿Cuándo el violento ha sido corredor? Si nosotros de esto es que vivimos. ¿Cuándo el violento ha sido corredor? Píntala. Le ponemos el papel azul. La rotulamos de azul. Digan ustedes si la rotulamos de azul. Sí. Ok. Ahí voy. Vamos a rotularla de azul. No hay problema. Le ponemos el papel porque así blanca está un poquito sencilla, en verdad. Pero como quiera, la violenta es bella, es hermosa. La violenta es preciosa, como quiera. La metemos aquí al área de pintura, que en verdad no es pintura. Lo que vamos a hacer es ponerle el wrap, el papel. ¡Pácata! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mi madre! ¡Qué hermosura, eh! ¡Eh! Vamos a tirar el violento ya. Ya. Le tiramos el violento. Vamos a tirar el violento. Porque ya está más que bueno. Ya está más que bueno. De probar, de tunear, de alterar. Ahora vamos a la acción. Vamos a comunicarnos con el violento en la radio que pautamos, que fue esta. Ay, déjenme respirar porque no quiero hablarle mal. Le hablamos mal, le hablamos bien. Le decimos violento, lo engañamos para que él crea que estamos tranquilos. O lo amenazamos. Le decimos, tú no vas, tú no sirves. Va a perder y te vamos a mochar tu cabeza hoy. O le hablamos suave para que él no se altere. Díganme ustedes qué hago, porque en verdad no sé, loco. Fue a Javibi, loco, que le eliminó. No crean que fue. No crean que fue cualquier cosa que él hizo. No crean que fue cualquier cosa que él hizo. Fue a Javibi que el loco le dio. Suave, ¿verdad? Para engañarlo. Por ahí dicen, a tus amigos, manténlos cerca. Cierto, ¿verdad?
pero a tus enemigos todavía más cerca. ¿Por qué? Pues cuando tú tienes a tu enemigo cerca, tú lo tienes controlado. Al violento le vamos a pintar una película hoy de que él es el mejor, de que él es, tú sabes, de que no tenemos ningún rencor ni nada. Para que él no venga prevenido, porque si viene prevenido puede haber problemas y estamos solos. Aunque nosotros solo valemos por 50 gente, ustedes lo saben eso. No hemos fajado con 10 gente nosotros solos y salimos victoriosos. No han dejado en silla de ruedas, eso sí. No han dejado en el hospital casi agonizando. Pero hemos salido victoriosos. Y hoy no va a ser la diferencia. Hoy vamos a salir victoriosos. Y le voy a tirar violento ya. Vamos a tirarle. Vamos a tirarle. Violento. Hey, dígame a ver, ¿cómo se siente? Yo me siento bien, bro. Me soñé contigo anoche. Yo lo que espero es que tú me estés tirando a mí para algo que valga la pena, porque yo no estoy en perder mucho mi tiempo últimamente. Bro, pero escúchame, que yo te voy a tirar a ti para perder tu tiempo. ¿Tú crees que yo soy una persona que anda llamando a gente para perder tiempo? No, yo solo te digo para que tú tengas claro que si tú me estás tirando a mí, es porque ya tú tienes todo ready y va a cuadrar la cosa conmigo. Brother, si es de lo de la carrera que tú me estás hablando, mi proyecto yo lo tuneé hace 4 días. Hace 4 días que yo lo tuneé. Mentira, nosotros la acabamos de tunear ahora. Yo lo que nada más espero que tú no hayas tuneado la violencia. Porque no sé si tú recuerdas, la última vez que hablamos, yo te dije que el proyecto mío te llevaba por mucho a la violencia. Ah, pues mira, ¿qué tú comes que adivina, brother? Porque la misma violenta fue que yo tuneé, pero tranquilo, lo que pasa es que no tengo más recursos. En verdad no tengo más proyectos. Y por eso fue que tuneé la violenta. Pero, bro, me soñé contigo anoche. Y te quiero decir algo, de verdad. Préstame atención. Dígame. Yo quiero pedirte una disculpa, loco, por como yo te he tratado, por la amenaza que te he hecho. En verdad, tú no te mereces eso, loco. Yo me puse en tu zapato. Y todo lo que tú has hecho tiene justificación, bro. Tú no le has hecho daño a nadie. Lo que tú le hiciste a Habibi, él se lo merecía. Habibi se lo ganó. Entonces yo creo que tú sepas, yo te perdono de corazón. No tengo ningún rencor contigo. Esta carrera me gustaría que la hagamos, pero sin maldad ni nada. Hagamos una carrera tranquila, que si yo gané, normal, tú te vas de la ciudad tranquilo y hasta te puedo perdonar para que vuelva más adelante. Si tú ganas, nada, me voy de la ciudad y tú decides si me perdona o qué. Pero me gustaría saber qué tú opinas de eso. ¡Mentira, gente! ¡Para que él crea! Bueno, no se confundan, que eso es relajando. Así tú me ahorras a mí. Eso es relajando. Al violento le vamos mucho a su cabeza también, hoy. Tú sabes que eso no fue nada personal. Esta carrera yo quiero que sea lo más limpia posible y que ambas partes, en caso de, cumplan con lo prometido y con lo pactado. Yo soy un hombre de palabra y si yo le hago algo a alguien es porque se lo merecía realmente, como tú dijiste. Así que esa es la actitud. Si tú dices que vamos a correr limpio, vamos a correr limpio. Pues no hay problema, violento. Gracias por aceptar mi disculpa. Ya yo tengo mi proyecto ready, que es la violenta. No sé con qué tú vas a correr, ni me lo digas. Que yo voy a ver, lo voy a analizar en persona. Nos vemos en el puente en 5 minutos. Voy a arrancar para allá ahora mismo. Vamos a cuadrar los términos de todo, de la carrera, porque no quiero trampa ni nada. Yo te perdoné, ¿verdad? Lo que tú le hiciste a Bibi. Pero eso no significa que me voy a desengañar en esta carrera. Hay que hablar todo claro. Así que avísame y nos juntamos ahí. No, pues nos juntamos en el puente y no es que tú vas a venir y que analizar mucho mi vehículo tampoco. No es analizar. Ahí vamos a sentarnos, hablar los términos, los detalles. Después de que hablemos, yo tengo que darle todavía una terminación a la violenta. Yo regreso a mi taller, hago lo que le tengo que hacer y volvemos al puente. ¿Está bien? A correr. Bueno, qué bueno. Pues no hay problema. A mí también me hacen falta un par de retoques y ahí lo hablamos. Pues hablamos allá entonces. Hablamos allá entonces, gente. Presten atención. Todo lo que yo le dije al violento fue para engañarlo, ustedes lo saben. Al violento yo no le he perdonado nada. Si es por mí, ojalá y se acabe el mundo. Y nada más para que el violento se vaya con todo el mundo que se acabe. No me importa, ponemos un C4 en el pecho y que nos explotemos todo. Yo lo que quiero es salir de él. Pero recuerden que al enemigo hay que engañarlo. Lo que están diciendo el Nitro en el chat, también recuerden que él no puede ver el Nitro. Ahora cuando yo vaya y vea su proyecto, seguro él va a querer revisar el mío. Si ve que tengo Nitro, va a querer ponerle Nitro al de él. Entonces, nosotros después que hablemos, veamos qué proyecto él tiene. Cuadremos todos los detalles de la carrera. Vamos a regresar para el taller. Le instalamos el Nitro.
buscamos un armamento, porque no podemos ir desarmados a esa carrera por si perdemos. Por si perdemos. Buscamos un armamento y le instalamos el nitro, entonces ahí vamos y corremos con el nitro. Pero él no puede verlo ahora. Ahora vamos a hablar los detalles, las reglas, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, porque no queremos trampa. Y no piensen ni que yo voy a perdonar a ese tigre. Si ustedes escuchan de mi boca que sale la palabra violento, te perdono, eso es para que él crea. De realidad eso no tiene nada, 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 ni un cc. Pero peores son ustedes que se creen que eso es verdad. ¿Ustedes creen que yo voy a perdonar violento después de lo que hizo? Recuérdense que me quitó el tanque de guerra. Secuestró a mi hermano. ¿Verdad? Secuestró a mi hermano. Me humilló. Apoyó al viejo que era un traicionero. ¿Qué más hizo? Si ustedes recuerdan, porque yo ni recuerdo de tanta cosa que me ha hecho. Ponte la ropa de Habibi. Corremos esta carrera con el flow de Habibi. Por Arabia. Por el respeto. Nos ponemos la ropa de Habibi. En nombre de él la corremos. Digan ustedes. Si la corremos en nombre de él. Sí. Vamos a hacerlo aquí mismo. Yo siempre ando preparado. Hombre precavido. Vale por dos. Y yo siempre ando preparado. Aquí tengo mi bulto. Me pongo el flow de Habibi. De una vez. Por Arabia, secates tu rajas. Vamos a correr esta carrera, conchole. Habibis, nunca mueres. Secates lo representas en la series, en la series. Y es que tú no vas a poder conmigo. El violento la tiene feo hoy. Ey, gracias por esa idea. La ropa de Habibi le dio 50 caballos de fuerza más a este proyecto. La ropa de Habibi le dio 50 caballos de fuerza más. Gracias por esa idea. Por eso lo hice en directo esta carrera. Por eso quería que sea en vivo. Por esa misma situación. Dice, tunea un carro con el motor 2JZ. Nosotros tenemos vehículo ya con motor 2JZ. Tenemos carro ya con motor 2JZ, pero a futuro vamos a modificar otro. Lo principal es salir de lo que tenemos pendiente. ¿Y qué es lo que tenemos pendiente? La carrera con el violento. Oh, espérate. Recuérdenme echar combustible, gente. Después de que salgamos de la reunión, de hablar los términos y todo, porque la violenta se está quedando sin combustible. ¿Me recuerdan ir a la bomba? No se le olvida, recordámelo, cuando terminemos de hablar con él. Que no se le olvide, porque si se nos acaba el combustible a mitad de la carrera, hasta ahí llegamos. Hasta ahí llegamos. Ojito. ¿Dónde está el violento? ¿Dónde está? Que no lo veo. Violentico de mentira. ¿Y dónde tú estás? Porque yo estoy en el puente. Aquí no veo nadie. Oh, míralo aquí. Oh, pero ¿y tú esta gente? Ah, pero oye, ¿cómo es la vaina? Y es un cumpleaños que tú vas a celebrar con toda esta gente aquí. Me pregunto yo. Estos son los tigres míos. Esta gente, lo que se van a asegurar es que este proceso sea justo. Que el que pierda cumpla su palabra. No sé, loco. Algo como que no me cuadra. Yo mejor me voy. No tienes que irte, tranquilo. Si tú quieres, yo lo mando a todito. Emma, mira. No, está bien, déjalo ahí, está bien, no hay problema. Siempre y cuando yo no me falten el respeto, ¿verdad? El primero que me falte el respeto, fíjate que ando hasta de árabe. Y me traigo una bomba hoy, me exploto, la tengo en la barriga la bomba. Si alguno me hace algo, me voy a explotar con todo aquí. O si alguno se pone raro, me falta el respeto. Nada más te digo. No, tranquilo, aquí no va a pasar nada. Aquí vamos a cuadrar la cosa y todo va a estar y a salir bien. ¿Ustedes le creen, gente? ¿Dónde le creen? ¿Por qué hay que venir con gente al mal, loco? Si vamos. Si vamos a cuadrar los términos de la carrera, ¿por qué tú tienes que venir con gente al mal? Tú sabes que yo no confío ni en mi sombra. Por eso a la sombra tú sabes lo que le pasó. No tengo ni ojo, que explicártelo. Ojo, la sombra era amigo tuyo. Ahora tú te estás riendo de lo que le pasó a la sombra haciendo chiste. Él era amigo tuyo. Amigo mío, míralo ahí. Ese va a ser el amigo mío. Yo no tengo amigo. Pero es que yo no le estaba llegando. Con esto que tú vas a correr, con este disparate. ¿Con disparate?
¿Hablaste? Te convertiste en lo que tanto criticaste. Hablaste de que no venga a correrme con la violenta y traíste el mismo carro, porque es una Honda Civic 9. Lo único que está con un Z diferente, porque en lugar de tener un 4 cilindros, tiene un V8. Y te advierto que ese motor pesa demasiado para ese carro. Y ese turbo es demasiado grande. Lo que eso carga. No, espérate, tú tienes anti-lag y tienes dos válvulas de alivio. Espérate, no. Violento. Tú como que estás analizando mucho mi vehículo. Pero espérate, lo tuyo y vamos a cuadrar la carrera aquí mejor. Espérate, que te me está alterando. No te me alteres, porque tú sabes que cuando a mí se me alteran, yo me pongo en modo timón dañado. Se me acelera la neurona y quiero pelear. Pero yo te dije a ti que te perdoné ya por lo de Javibi. Entonces, no. Que nos tranquilicemos todo el mundo. Sí, vamos a tranquilizar. Cuando me le dan mucha vuelta a mi vehículo, yo como que me pongo nervioso, tú sabes. Vamos a hablar. Vamos a hablar de la carrera. Que estamos hablando de todo menos de la carrera. Ven, echa para acá. Tenemos el mismo vehículo. Tanto que criticaste a la violenta. Y yo dudo que ese proyecto en verdad... Bueno, no, está bien trabajado. Está bien trabajado. Vamos a hablar de reglas. Que eso es lo importante. Yo no tengo que contar con tu proyecto. Tengo que contar con lo mío. Y tú sabes y que lo que con la violenta... Yo quería que tú entendieras. Tu proyecto es tu enfoque. Déjame lo mío a mí. Está bien, yo no te le he puesto la mano. Vamos a hablar de regla, brother. El mejor de tres, ¿verdad? Son tres carreras. De esas tres, el que gane dos, el vencedor. ¿Verdad que sí? Correcto. Toma nota. Que no quiero que me venga con trampa ahorita. Que no. Toma nota de cada regla de la carrera. Toma nota. Y tú lo que quieres que tome nota, vamos a anotar todo aquí. Porque eso tiene que salir bien. Regla número uno. Prohibido chocar. Ajá. Anotar. Regla número dos. Que esa es la más importante de todas. Respetar al ganador. Si usted ganó, no puede querer venir a hacer trampa. Dice que no, que hubo a María. No puedo venir a hacer trampa. Si usted ganó, tengo que aceptar que usted ganó e irme de la ciudad. ¿Cierto? Yo espero que tú aceptes cuando tú pierdas. ¿Oye? Inmediatamente la violenta y todas mis propiedades pasarían a ser tuyas si yo pierdo. Qué bueno que tú lo estás diciendo desde ahora, que eso todo es mío ya. Sí, pero tú estás haciendo mucho cocote, tienes mucha fe. El punto es tú ganarme. Ahora, si yo gano, me quedo tanto con este disparate que lo voy a quemar de una vez desde que me lo gane. Porque si tengo un carro así en mi garaje, yo pierdo la dignidad de una vez. ¿Cómo tú le metes un V8 a un carro 4 cilindros? Dime, violentico. Bueno, a mí me gustaba la violenta hasta que vi ese disparate que tú tienes ahí armado. Cuando yo te gane, yo espero que tú mantengas tu palabra así como tú la tienes ahora. Está bien. Si yo gano, me da el carro, tu casa, tu gente. Bueno, no tu gente, yo no quiero tu gente. Esos son, tú lo tienes ahora mismo trabajando, forzado, sin comida ni nada. Eso se le ven que están trabajando obligado. Tu gente pasan a ser libre y tú te vas de la ciudad. Correcto, ¿verdad? ¿Te has notado eso? Tú montas una iglesia con tiene esa nitro, fe que sí, tú tienes tiene de que tú me vas a ganar a mí. Está bien. La siguiente regla. Dígala. Ponla tú mismo esa, porque nada más estoy poniendo regla yo. Ah, perfecto. Qué bueno que tú quieres que yo participe, porque lo estaba viendo unilateral y así no funciona. Por eso mismo lo estoy dejando, que le pongo mi una regla. Mi regla es el mejor de tres, ¿verdad? Exacto. Pero no quiero que se llore en ninguna carrera. No quiero de que no, que yo salí excusa, mal. Excusa, tú no quieres que se utilicen excusa, ¿verdad que no? Exactamente. Si yo salí mal, no es mi problema. No, pues no se diga más. Ya, yo estoy ready ya. Ya, eso sería todo, ¿verdad? Eso es todo, vamos allá. Nos vemos aquí entonces. Tu disparate carro, que yo te espero aquí. Tu disparate carro, no más respeto, brother. No me le falta el respeto a la violenta. Porque si vamos a dispararte, un disparate. Esto que está aquí, es ey, un disparate. Ey, pero ven acá, pero tú quieres que se complique esta vaina. Güey, no, espérate, güey, no me apunte. Pero ¿y por qué tienen que apuntarme? Yo le di una patada nada más, el carro se dañó ya, sí, por eso no prende. Pero es que tú no tienes que ponerle la mano al vehículo. Ah, tú ves, yo sabía. Mira, hay más montado en los vehículos, loco. Y tú, esta gente, brother, pero esto es una carrera. Mi siguiente condición: cuando estemos corriendo, ellos no pueden estar ninguno en la pista. Tienen que estar para allá atrás, todito. Para allá. Como usted diga, pero esa gente velan aquí por mi seguridad. Sin arma, no quiero arma de fuego. Respeto, no quiero ver ni un arma de fuego en la carrera, ni un arma de fuego. Esa es mi condición, si no, no corremos nada. Tranquilo, pues mira, yo guardo mi pistola desde ahora. Dale la orden a ellos también, que la guarden, que están muy agresivos ellos. Eso es subalterno. Ustedes trabajan por un sueldo. Sí mismo, subalterno. Insultándome a mi gente, que mi gente nada más le insulto yo. Bro, ya vamos. Recuérdate que hicimos la paz y recuérdate que yo te perdoné por lo de Javibi. Me estoy alterando, perdóname. Mala mía. Eso es lo que. Desde el principio quedamos que era en paz y tú vienes como así, no. Ya, perdón, es verdad, en paz esto. Me alteré un poquito.
Pero es que tú sabes que a mí se me cruzan los cables a veces. Y yo soy una persona que cuando me vienen de que con agresividad me pongo modo ruso, que no entiendo. Pero nada, hablamos aquí en 10 minutos. Vamos a enfocarnos en la carrera. Hablamos aquí en 10 minutos, bro. Le voy a dar la última terminación a la violenta, que hay que reprogramarle algo todavía. Dale, que si tú vas a puyar, yo también puyo lo mío. No, pues entonces vete a puyar también, porque ese disparate no sale conmigo. Miren la botella de nitro que tiene ahí atrás, gente. Eso de risa me da, Tú vas a ver, no te apures que yo ponga un nitro ahora, que... Loco, tiene una... Ustedes vieron la botella de nitro de él, ¿verdad? Gasolina, gracias por acordarme, lo voy a echar combustible ahora mismo. Ustedes vieron la botella de nitro que tiene ese tigre, ¿verdad? Tiene una botella de nitro... No, yo tengo que poner una botella de nitro, brother, en verdad. Yo le dije a él, dije... Dije que es un disparate de proyecto. Pero en verdad, no es un disparate. No es un disparate. Eso es un disparatazo. Eso es un disparatazo de proyecto. ¿Cómo tú le pones un V8? ¿Cómo tú le pones un V8? A un EK9. A una Honda Civic EK9. ¿Cómo tú le vas a poner un V8? Aunque espérate, eso se atreve a correr, ¿oíste? Se atreve a correr. Si él lo armó es por algo. Yo nunca le pondría un V8 a un carro como la violenta. Pero si él lo tiene puesto es porque la probó y funciona. Bueno, yo no sé ni qué decirle, gente. Que papá Dios reparta suerte. Todo el mundo ponga amén en el chat para que ganemos esta carrera. Amén. Porque esta carrera, ay Dios mío. Y tiene nitro él. Yo dije que no voy a poner mi botella para que él no la vea, para que no quiera poner nitro también. Pero él tiene. Él tiene. Vamos a poner una botella de nitro de chill. La gasolina, gracias por acordármelo. Ya le voy a echar gasolina aquí. Ya le voy a echar. Ay, violentico, lo que a ti te espera. Deje tú el mundazo su like ahora mismo. Para que le ganemos esa carrera al violento. Y en nombre de Javibi, deje también todo el mundo su like. Todo el mundazo, sin excepción. Ay, Dios mío. Estoy nervioso, en verdad. Estoy sudando. Nada más de acordarme del tamaño del turbo del carro del violento. Pero yo soy una persona que no tengo miedo a nadie. Le tengo miedo. A nadie le tengo miedo. ¿Cómo que yo estoy sudando, Dike? Si tenemos la violenta con 1470 caballos de fuerza. ¿Ustedes creen que ese carrito, ese disparate tenga 1400 caballos? Él puede tener 900, 1000, 1200 como mucho con el nitro. Pero 1400. Y deja que le pongamos el nitro a esta. No hay forma. No hay manera. No hay manera. Vamos a terminar. Vamos a poner el nitro a la violenta para correr con él de una. Y para enseñarle a respetar. Para que él vea quién es que manda. En esta vuelta. Ok. Ahí. Giramos aquí a la izquierda. Recuerden, gente, también. Algo que yo no lo digo en los videos. Todo el que quiera rolear conmigo. Todo el que quiera entrar a este servidor. Y armar este tipo de proyecto. Nada más tiene que unirse a mi servidor que se llama Creativos RP. Le voy a dejar el link del Discord pineado en un comentario cuando termine este live. El que tenga PC, quiere entrar, le voy a dejar el link del Discord. Y también recuerden que al final del stream vamos a sacar a los ganadores de los PlayStation 5, tanto de los comentarios del video anterior, que fue el resumen de Habibi, como de este directo. Vamos a sacar dos ganadores de dos PlayStation 5. Así que suerte para todo el mundo. Y gracias por el apoyo, que somos 550 mil personas, si no me equivoco. O estoy mal yo, mi número tan mal. Confirmen si me estoy equivocando. Vamos allá. 195K. Sí, pero hemos, o sea, 550 mil personas en total. O sea, que han entrado al stream. No actualmente. Somos, déjame ver, 196K, ¿verdad? Pero personas que han entrado y salido, 555 mil personas diferentes han entrado al stream. Entonces, ya ustedes saben. personas, perfecto. Vamos allá. Vamos a poner el nitro a la violenta. El nitro. Pácata. Aquí tenemos el nitro.
Pácata. Lo instalamos por aquí. Ahí está. Tenemos que abrir el capó para terminar de instalarlo. Ok. Ahí está. Ponle 2 nitros. 2 o 3 nitros. No, es que nada más una botella se le puede poner. Pero con una botella es suficiente. No necesitamos más de una botella. Llévense de mí. Mírenlo ahí. No hace falta más de una botella. Lo vamos a comprobar ahora mismo. Lo vamos a probar cómo funciona el nitro. Si está trabajando bien. Si está trabajando, perfecto. No hace falta más nada. Vamos a ver la salida. Ok. Vamos allá. Vamos allá. Nos fuimos en 3, 2, 1. ¡Ay! ¡Ay, mi madre! Sí, 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 sí. Sí está funcionando. No. ¡Ay, ay! ¡Ay, Dios mío! Casi nos matamos. Claro que está funcionando el nitro, loco. ¿Estamos ready? ¿Estamos ready? Las armas. Sí, sí, sí. El armamento. El armamento. Bueno. Creo que el armamento lo tengo encima. Si no me equivoco. Déjeme verificar. Creo que el armamento lo tengo encima. Le confirmo ahora mismo. Vamos a chequear. Vamos a hacer una prueba de lo que vamos a cargar hoy. Por si acaso. Por si se complica. A ver este baúl que hay. No, sí, yo lo tengo encima, gente. Estamos de árabes. Somos árabes. Claro que tenemos el armamento encima. Mírenlo aquí. Y vamos a comprobar si está bueno, si funciona. Vamos a comprobarlo ahora mismo. Ahí tenemos uno de los C4. Vamos a ver si está bueno. Le dimos. Le dimos. ¡Ay, mi madre! Por Arabias, pero claro que eso está bueno. Pero claro que eso está bueno, mi brother. Pero claro que eso está bueno. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Claro que eso está bueno. Claro que eso está bueno. Oh my god. Le damos una reparacioncita a la violenta. Para que ya estemos ready. Para que no le falte nada. Una reparacioncita. Ready. Nos fuimos. Vamos a correr. Vamos a correr, vamos a decirle al violento que está molito. Que nos vemos en el puente. Violentico de mentira. Violentico falso. Violentico. Pero ven acá, ¿cómo tú le dices violentico de mentira a la persona que te dejó libre, tío? ¿Cómo la persona que me dejó libre? ¿De qué tú estás hablando, loco? ¿De qué tú estás hablando? Por yo soy libre y tú eres mi papá. Gracias a mí. Tú no eres mi papá, brother. Nosotros quedamos en que verdad tú me ibas a dejar libre. Tú me tenías secuestrado el día de Habibi. Pero quedamos en que tú me ibas a dejar libre y vamos a hacer una carrera. ¿Por qué tú tienes que traer eso de nuevo al tema hoy? ¿Tienes miedo? Vamos a correr, dale para el puente que ya yo estoy ready. Tengo ganas de traer eso. Ahora, ¿tú me vas a controlar lo que yo digo a mí? Ay, los frenos. Yo no se lo llegué a instalar a mi carro, los frenos. Pero no importa, tenemos paracaídas por si acaso. Yo no te voy a controlar lo que tú dices, pero ya vamos a correr. Porque estoy cansado de ti, estoy cansado de todo el mundo. Quiero ya que si voy a perder, perder. Y si voy a ganar, ganar para salir de ti. Pero vamos a darle para el puente. ¿Ya tú terminaste de hacerle lo que le iba a hacer a tu carro? Ya yo terminé lo mío. Y el mejor es que nos tranquilicemos, que llevemos todo esto en paz para terminar esta carrera lo antes posible. Porque si tú estás cansado, ya yo estoy mal. La gasolina, yo le eché gente. No, pues vamos a esto, vamos a correr, brother. Que esto se va a terminar ahora mismo. Ahora se va a decidir. Se va a decidir. Dale, ¿quién es que se va a quedar con todo y quién se va de la ciudad? Ya se va a acabar esto, gente. La carrera es ahora, ya. Claro, de hecho, esto no hay que ya, decirlo. Se acabó esto. Se acabó esta vaina. Oye. Se acabó esta vaina ya. ¿Tú estás aquí en el puente? Yo estoy llegando. ¿Tú estás ahí ya? Ya yo estoy en el puente, brother. Igual está alineado donde mismo voy a correr. Tú te sabes las reglas. El mejor de 3. Tranquilo, que gane el mejor. El que se tiene que saber las reglas. Ok, está bien.
Está bien. Vamos a probar el paracaídas, gente, a ver si está bueno. Vamos a probarlo. Los tigres míos. Ok, está perfecto, está frenando. Está bueno, está bueno el paracaídas, está bueno. Indique la salida. Está bueno el paracaídas. Mira como que él viene como los presidentes con 50 personas. Yo creo que ni se me apende los vehículos ellos, por favor. Uno de ellos que levante la mano y que indique la salida, nada más ese. ¡Ay! Le chocó el carro. Espérate, dame un segundo. Le chocan el carro al violento. ¡Ay, sí! Tu propia gente te está chocando. ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Brother! ¡Brother! ¿Y cuál es la necesidad de...? ¿Ese tigre trabajaba para ti? Sí, él trabajaba para mí. Ya no. A mí no se me puede faltar el respeto. Por eso es que yo estoy donde estoy. Yo no acepto falta de respeto de nadie. Así no. A tu propia gente, brother, porque te chocó un carrito. Si eso es a él que trabajaba para ti, ¿qué será una gente? A mí, por ejemplo. Maestro, yo estoy apostando mi libertad con ese carro y él viene y lo choca. No, en verdad, en parte tú tienes razón, pero brother, así no. Loco, por un guayoncito, porque él ni le hizo nada, pero nada, vamos a correr, ven ya, que yo ni quiero estar cerca de ti, brother, tú eres un asco de persona. A su propia gente, por un choque. El armamento, sí, ya yo tengo un C4 encima. Yo tengo varios C4 encima. ¿Tú estás ready, brother? El mejor de tres, recuerda. Tranquilo. El mejor de tres. Vamos allá. La primera gente la voy a hacer sin nitro, para ver cómo se comporta el carro de él. Primero. ¿Cuenta tú mismo? No, cuando él dispare salimos. ¿Cuál? Cuando él dispare. Desde que dispare nos fuimos. Tú estás avanzando. Está avanzando, tramposo. Está avanzando. En la línea. No. No, 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 dale para atrás. Dale para atrás, que eso no vale, saliste antes, en verdad. Aquí hay que hacer la cosa bien o no hace nada. Te lo dije desde el principio que no aceptaba excusa, ¿verdad? Brother, ¿pero qué excusa? Eso no es excusa. Tú estás primero guayando. Tú nunca has corrido arrancones. En arrancones tú tienes que estar parado en seco. Tú no puedes estar en movimiento. Si tú quieres calentar goma, mira, tienes que calentarla antes. Qué tramposo el violín. Voy a hacerlo una única vez. No quiero excusa. Yo, ¿pero por qué tú me chocas ahora? ¿Tú quieres que te haga lo mismo que tú le hiciste a tu trabajador? Eso fue para que estuviéramos en igualdad de condiciones. Nada más no puedo correr chocado yo. Párate la línea, ven. Parejo, y no me dé ventaja. Ahí. Cuando él dispare. Bueno, no cuando él dispare, cuando él baje la mano. O que dispare, como él quiera. ¡Ay! Frené, gente, frené a la hora de correr. Frené, no puede ser, loco. ¿Está bien? ¿Ok? No, loco, el carro de él corre mucho. Corre mucho. Yo no voy a tirar nitro. No voy a tirar nitro en esta porque es el mejor de tres. El mejor de tres. Aunque él me gane una, quedan dos carreras todavía. Yo cogí esta carrera para leerlo. No puede ser, gente, corrí mal. Pero está bien, es la primera, tenemos chance. La próxima yo salgo con nitro. Bata una a una. Y no puedo perder si cuando quede una a una. Espero que tú te consientes que tú acabas de perder ya. No, está bien, yo perdí la primera carrera. Faltan dos carreras, brother. Tú ganaste la primera, no hay problema. Está 1-0. Recuerda que es el mejor de tres. Es el mejor de tres, gente. Qué lío, gente. Vamos a tener que correr con nitro hasta el fondo de la recta. Hasta el final. No puedo frenar ni nada. Nada. Loco, sí, el carro de él desarrolla más que el mío porque tiene un turbo más grande. Desarrolla más que el mío, pero cuando... ¡Ay, que él está tirando nitro! ¿Verdad? Que él tiene también, es por eso. No estamos en igualdad de condiciones, ¿no, gente? Yo le gano. Yo me lo llevo. Ven. Cuando él baje la mano para que no haya mareo. Dale como tú quieras, que ya yo estoy ganando, manito. Ok. Ok, vamos allá. Tú eres loco, hablamos el martes, brother. Tú me vas a alcanzar a mí tirando nitro. Vamos a tirar nitro los dos para ver quién corre más. Hablamos el martes. Ok, tira mucho más de nitro, que se me está pegando. Tú estás loco, hablamos. Violentico de mentira, disparatoso.
Y tú corres acá, y se me está acercando. Se me está acercando. Ok, ok, ya. Cruzamos la meta. Perfecto, está uno a una, como yo le dije. Tú estás loco, mío lento. Mío lento, tú no sirves, mío lentico de mentira. Uno a una, el que gane la próxima es la decisiva. Tranquilo, ya. Tranquilo, que el que ríe último ríe mejor. Es el bobo, que yo soy el que me voy a reír de último. Tú reíste primero cuando me ganaste la carrera, ¿verdad? La primera carrera. Pero es que tú te recuerdes que tu amigo Javibi también estaba así de contento con el regalo. Bro, fáldale el respeto a quien tú quieras, pero no venga a traer a tema lo que tú le hiciste a Javibi, ¿oíste? Que en verdad yo te dije que te perdoné, pero si tú me sigues enchinchando, ese perdón va a desaparecer. Recuerda que no fue un perro que tú eliminaste, fue a Javi. Y si él te lo ganó y te lo di. Está bien. Oye, él se está burlando de lo que le hizo a Javi. Él no sabe lo que nosotros le vamos a hacer hoy. Él se está burlando de lo que le hizo a Javi. Wow. Está bien. Está bien. Está bien. Vamos a ganarle esta carrera, gente. Vamos a demostrarle. No vamos a tener piedad con él. No vamos a tener compasión, nada. Ven, que falta la última. Ahora esta es la decisiva. Y para que tú ni me hagas trampa. Pero para que tú no me hagas trampa ni siquiera, ni nada. La vamos a correr en dos carriles diferentes. Corre tú por aquel lado. Porque ahorita vienes tú y dices que no, que me chocaste, que se te dobló el guía. Y no quiero ese problema. Déjame yo echarle una gasolina a este carro, espera. Le voy a echar gasolina ahora. Cuidado si le mete un aditivo, una vaina, un elevador de octanaje. No, yo le echo lo que yo quiera. Gasolina es lo que yo le voy a echar. ¿Tú no estás bien? Está bien. ¿A quién ustedes van, gente? ¿Ganamos? ¿Ganamos nosotros? ¿Ustedes entienden que ganamos? O cuidado si le echa algo ahí para hacer trampa, para que corra más. Recuerda que esta es la decisiva, ¿verdad? Esta es la decisiva. El que gana esta, ya. Dios mío, estoy nervioso, gente. Pero nosotros podemos. Nosotros después podemos. De esta, no quiero lloradera. No hay tu tía. Aquí el que perdió se la bebió del pozo. Cero lloradera, brother. Está hablando mucho. Tú ya, vamos a correr. Vamos a correr. Vamos allá. Cuando él baje la mano. Nos fuimos. Hablamos el martes. Saliste lento, brother. Te falta reflejo. Te falta reflejo. Mio lentico. Mio lento. Te falta reflejo. Perdiste. Ay, no, mira, me viene alcanzando. Bro, no. Se me está acercando. Se me está acercando. Se me está acercando, brother. Brother, se me está acercando. No, tú no me vas a pasar a mí, no. Tú estás loco. A mí tú no me vas a pasar. A mí tú no me vas a pasar, brother. Tú estás loco. No, no. Va muy cerca, loco. Tú estás loco. No, 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 no. ¡Ganamos, gente! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Ay, la violenta no! ¡Violentica! ¡Violentica no! ¡Ay! Está bien, chocamos, está bien. Te puedes romper ya, nosotros ganamos. No sabes conducir, pero... Tato, loco, mira hasta dónde terminó la violenta, loco, en el monte. Yo te vivo a chepa porque este proyecto tiene una jaula antivuelco. Por eso, porque tiene una jaula nada más. Pero tú perdiste y espero que lo aceptes. Y espero que lo aceptes. Tranquilo, yo perdí, pero todo free. No, vamos a juntarnos allá en el fondo del puente para que nos vayamos de una vez donde esté el avión, donde está lo que sea. Que en verdad yo te iba a perdonar, te iba a dejar en la ciudad. Pero si te dejo en la ciudad, tú eres una persona traicionera, brother. Y dale gracias a Dios que te estoy perdonando la vida. No, frío, hablamos allá. No, pues no hay problema, ven, hablamos aquí adelante. Vamos a esto, gente. Se ganó la carrera de milagro, pero ganamos, loco. Él iba al ladito mío. ¿Ustedes vieron eso? Que casi perdemos. Casi perdemos, pero la carrera... Se coronó la carrera, mi gente. Casi perdemos, pero se coronó. Oh my God. Ay. Ay, Dios mío. Hacemos el plan entonces que pensamos ahorita, ¿verdad? El del C4. De llevarlo. Lo llevamos para la isla. Espérate que no puedo escuchar. Bueno, mi brother, yo creo que sabes qué tú me vas a decir, qué tú tienes para decir. Te voy a dejar que hable, voy a hacer silencio, habla. Lo único que yo tengo para decir es que yo sí soy un hombre de palabra. Yo voy a hacer lo mismo que yo dije que yo iba a hacer. Yo perdí, lo admito, lo reconozco y diríjame usted al helicóptero y llévame donde usted diga. Ya está en ti, si tú me das una oportunidad de quedarme o no. No, no hay oportunidad. Mío, vaya a llegar a su gente que ya no tienen jefe. Que son libres toditos, que se me vayan de aquí. Usted no le da orden a mi gente tampoco. Usted no tiene gente ya. Usted no tiene gente ya. Usted no pertenece a esta ciudad. Está bien, me caliento. Como usted diga eso. No, pero dile, está bien. Dile, que a ti que yo te escuchan. Retírense todos, que ustedes son libres ya. Hagan lo que ustedes quieran. Ajá, así me gusta. Este proyecto, ¿qué hago con él? Casi me gana, pero. No sé. Está bien, yo me voy a quedar con él. Dámelo.
Déjamelo aquí mismo, que yo lo vengo a buscar ahorita, después que te lleve. Y nos vamos. Es la violenta. Ven, súbete aquí mismo, vámonos. Ah, no está esperando la aeronave ya. Eso no está esperando hace rato. Ay, y seguro tú la rentaste la aeronave pensando que era yo. Seguro tú la rentaste pensando que era yo. Ah, yo tú... no sé. Quítale el seguro al car. No es que seguro, es que yo no tengo asiento de ese lado. Wow. No hay asiento de ese lado, brother. Vámonos en la mía, vámonos en la mía. Entonces. Ven, vámonos aquí, ven. Es que no hay asiento de ese lado. ¿Y cuándo te has visto un carro de correr y que con dos asientos? Es nada más con una butaca. Y vámonos aquí, ven. Seguro por eso perdí yo. Ay, violentico. Violentico, bro, mira. No, pero en verdad fue buen intento de tu parte. Fue un intento. Corriste bien. No confíe, no. Yo no voy a confiar, gente, tranquilo. No, corriste bien, seguro. Debí aliviar más el carro un poquito. Pon el GPS ahí, el aeropuerto, en el GPS. Va a llegar. Sí, en verdad que yo me pregunto, ¿qué hace este carro y que con todo tu asiento? ¿Y qué hace este carro? Sí, sin jaula antivuelco. Esto no tiene chasis tubular. Esto tiene el chasis normal de hierro que trae. ¿Tú crees que tú me ibas a ganar, bro, con un carro aparte que tiene un V8? Pero no te apures, que este vehículo yo lo agarro y lo convierto en el proyecto que es. Porque él va a quedar haciendo, va a quedar en mi mano. Es mío ya. Que yo te voy a ser muy sincero. Mi mecánico de confianza era la sombra y tuve que llevárselo a un mecánico en el que yo no conocía mucho. Oye, eso. ¿Quién fue este mecánico de este proyecto? Un random, seguro. Una persona que tú conociste hace poco. Lamentablemente. Velo ahí. En verdad, loco, tú te atreviste a apostar todo lo que tú tienes en esta ciudad en un proyecto que te lo mecaniqueó una gente que tú no confías, que no conoce bien. ¿En serio? Como te dije, mi mecánico de confianza era la sombra y ahora mismo no está con nosotros. No está gracias a ti, pues tú fuiste que lo decocotaste. ¿Quién te manda a decocotarlo? Si no hubiese sido por ti, él estaría vivo. ¿Quién lo manda a él? Por traicionarme. Por traicionarte, bueno. Está bien. Tú tienes que entender que la traición no se deja pasar está a bien. Nadie. Yo te voy a llevar para una isla, para allá botado. Yo espero que por ahí tú encuentres un mecánico, a ver si va a aparecer. Por allá, que tú empieces tu nueva vida. Que te arme un proyecto. Para celebrar, yo voy a armar una fiesta en tu ex casa. Porque ahora es mía, la casa del viñedo, ¿verdad? Me pertenece, si yo no me equivoco. Gente, él está la con... gente como yo, él está como raro, gente, porque él está como aceptando todo. Él está como aceptando todo lo que le decimos, ¿verdad? Eso me da sospecha a mí. ¿Tú me escuchas, violentico? Yo te escucho, tranquilo. Está como aceptando todo, ¿verdad? No podemos confiar en nada. Yo no voy a confiar, yo sé cómo voy a actuar. ¿Dónde es que nos vamos? Porque yo mismo sé que te voy a llevar. Mira los helicópteros ahí, la gente donde están esperando. Oh, ¿en ese helicóptero ahí? Sí, en ese mismo. Ah, ¿y ese de la gente tuya es? Es correcto, yo tenía mi piloto. ¿Ese es tu piloto? Llámalo para acá. Muchachón. Bueno, acá, y ese piloto está como ven en el acá. Aire. Ese piloto está como dormido. ¿Y él es que va a volar ese helicóptero? Un piloto así tan amemado. ¿Y este es el helicóptero en el que no vamos? Déjame ver, espérate. Para inspeccionar este disparate. Porque ¿y si eso está dañado? ¿O si se cae? Ese es, pero venga acá, maestro. ¿Por qué usted le falta el respeto así? Déjame revisarlo, espérate. Déjame revisarlo. Cree que aquí estamos en relajo. Si aquí algo falla, vamos a morir todo. Yo no soy bruto, brother. Si algo falla aquí, no vamos a morir todito. Pues yo le voy a poner una bomba a este helicóptero, por si acaso. Le voy a poner otra más aquí atrás también, por si acaso. Si aquí algo falla, es todito que no vamos a explotar. Si me salen con alguna loquera. No, tú sabes que yo era técnico en sí, aviación. Yo era piloto antes, en verdad. Y ese helicóptero está bien. Yo lo revisé. Perdón, loco, por cuestionarte, ¿oíste? No, está bien. Vámonos, que ya yo no estoy en posición de hablar mucho ahora mismo. Vámonos, pilotico, vámonos. Y tú me vas a traer de vuelta. Lo vamos a llevar para una isla que está para el norte. Para allá, que no hay forma de él volver. Y que lo prenda rápido, que se escucha la bomba. Que lo prendo, que ya. Con ese ruido no se oye. Violentico, pero ven aquí atrás conmigo para que hablemos. No me monto donde usted diga, porque en verdad yo no estoy en posición de exigir ahora. Bro, te voy a decir algo, ¿verdad?
Esto tú te lo buscaste. Tú, entre tantas formas de retarme y de decidir hacer la cosa, decidiste hacerlo en mi mundo, con la carrera. ¿En serio tú pensabas que me iba a ganar, brother? En verdad, yo sé que se me iba a complicar en la carrera porque eso es lo que tú dominabas, pero dime tú, ¿quién gana sin apostar a él? Bueno, tú apostaste a ti, lamentando el caso, perdiste. Pero nada, bro, yo tengo para decirte que me tiene sorprendido. Mira dónde vamos camino a llevarte a la isla. Yo juraba que tú ibas a actuar de otra manera, qué sé yo, que te ibas a revelar, que no te ibas a querer ir. Pero creo que te subestimé, te confundí. En verdad, yo soy una persona de palabra, que yo tuve que hice muchísimas cosas que para ti seguro no fueron buenas. Ajá. Pero yo, si algo tengo, es que soy de palabra y que cumplo mi palabra. Tú eres de palabra. Yo te dije que esto iba a pasar, así mismo fue que va a pasar. No, en verdad, loco, te agradezco por actuar de esa forma conmigo, de aceptar tu derrota. No tengo nada que decirte, loco, la real, tú me tienes sorprendido. Bueno, lo de Habibi, yo te dije ahorita que te lo perdonaba, en verdad yo no te lo perdono. Eso me duele por dentro, pero yo no voy a tomar acción en cuanto a eso, eso se quedó así, lo de Habibi, ¿verdad? Ahora, me gustaría saber, ¿tú te arrepientes de lo que le hiciste? Habibi, ay, pobre Habibi, mano, yo estoy muy consciente de lo que yo le hice, pero tú tienes que estar 100% claro que eso él se lo merecía, ¿verdad? Ajá. Entonces, si él se ganó eso, es simplemente el resultado de sus acciones. Como yo me estoy yendo de la ciudad, porque es el resultado de mis acciones, de que perdí. Ah, pues mira, como tú no te arrepientes, entonces, pues mire, mi hermano, le di otra oportunidad, en verdad, para perdonarlo. Si usted me decía que se arrepentía de lo que le hizo a Habibi, le iba a decir al piloto que le dé para atrás y te iba a dejar la ciudad. Pero ahora mismo no vamos, lo voy a llevar usted para una isla y por ahí se va a quedar y más nunca vuelve para esta ciudad, en verdad, porque ya lo que estoy es lleno de odio con usted. En verdad que tú me das mucha risa. ¿Por qué? ¿Por qué yo te doy Hay risa? Hay personas que nunca terminan de aprender. ¿Por qué? Yo te dije algo a ti una vez que parece que a ti se te olvida, ¿eh? ¿El qué? Como que se te confunde. Yo no sé si es que tú... Pero habla. Pero yo te dije a ti, ajá, que la persona... Guerra avisada no mata soldado, ¿verdad? Guerra avisada. Cada avisado. Vez que tú intentara algo contra mí, se te iba a devolver para atrás multiplicado por 100. Ajá. Entonces, en este mismo instante, en este preciso momento, toda mi gente están saqueando todas tus propiedades, oh, toda tu casa, todo tu vehículo y todo lo tuyo me pertenece a mí. Ah, puede ser el plan. Helicóptero, nosotros lo que estamos es perdiendo el tiempo contigo. Ah, pues esto fue entonces un entretenimiento, lo que ellos van saqueando y van haciendo de todo, ¿verdad? Y todo eso fue por orden de quién, por orden tuya fue eso, ¿verdad? Correcto, órdenes mías. Tú nunca terminas de aprender. Ya yo lo descubrí. Tú nunca terminas de aprender. Ah, pero es que tú eres un freco, brother. Manito, mira, aterriza el helicóptero ahora mismo y dale para atrás para mis propiedades. Porque si eso es verdad, aquí lo que va a haber problema y te voy a mochar tu cabeza. Porque te iba a perdonar la vida. Aterriza, pero... Aloha, pero tú crees que ese piloto es mío, maestro. Ah, el piloto es tuyo. Y aquí usted sale con un tiro y ahí abajo va a quedar seco. ¿Cómo que yo salgo con un tiro, brother? O sea, que ahora mismo yo estoy secuestrado. Ah, y tú tan tarde te diste cuenta. Wow, ah, entonces yo estoy secuestrado. Yo pensé que tú eras bruto, pero no para tanto. No, el bruto aquí eres tú, brother, porque lamentando el caso, yo todo lo calculo. Y me gustaría que tú digas tu última palabra, bro. ¿Cómo así? ¿Qué tú estás intentando de decir? ¿Qué última palabra no, tú me estás hablando a mí? Yo no estoy intentando decir nada. ¿Qué yo voy a hacer? Hablamos el martes, bro. Y el resultado de lo que tú vas a ver ahora mismo. El resultado de lo que tú vas a ver ahora mismo. El resultado de tus acciones. Hoy tú te ibas a ir con vida. Y lamentando el caso, tú mismo decidiste. Esto que va a suceder. Hablamos el martes, mío. Te me cuida. Hablamos el martes, violento. Hablamos el martes, brother. Hablamos el martes. Que con nosotros nunca, jamás, tú vas a poder. Tú eres loco. Yo me preparé porque yo me lo imaginé que el loco iba a actuar de esa manera. Yo sabía que él iba a hacer algo extraño. Yo sabía que él iba a hacer algo raro. Y por eso mismo, mangué mi paracaídas. Por eso mismo le puse ese 4 a ese helicóptero y sabrá Dios dónde cayó esa gente. Y por Arabias fue que nosotros bregamos en nombre de Habibi. En nombre de Habibi, bregamos por Arabia. ¿Tú estás loco, eh? Él pensaba que me iba a... Dice que ya tú estás secuestrado. Dice que ya, que buquea. ¿Y qué es lo que él piensa que nosotros somos, brother? Que en paz de cáncer violento y Habibi está vengado ya. Cobramos la venganza de Habibi. No hay forma de que quede vivo, loco. Porque ese helicóptero explotó como a 100.000 pies de altura. Como a 100.000 pies... ¡Ay, mi madre, loco! Déjame bajar rápido. Déjenme descender. Porque por aquí arriba ni respirar se puede. Estamos demasiado altos. Por eso mismo fue que yo le puse el C4, porque me olía que había algo raro. Él estaba muy, como muy, 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 qué sé yo, haciendo todo lo que uno le decía. Y eso no me convencía. Y por eso mismo le pusimos el C4 y andábamos con un paracaídas a cuarta. Porque yo soy un hombre precavido.
Y siempre que me hablan de aire, de avión, de lo que sea, me preparo con mi paracaídas porque uno nunca sabe qué puede suceder. Y efectivamente lo utilizamos. Ahora, el punto es aterrizar sin que nos matemos. La misión no está completa hasta que aterricemos y caigamos bien en pie. Y en nombre de Habibi, en nombre de Habibi, decocotamos al violento, gente. En nombre de Habibi, decocotamos al violento. Ok, vamos a aterrizar. Si aterrizamos, creo, quiero que todo el mundo me ponga un GG en el chat. Ok, ay, dimos vuelta. Salió mal, pero estamos bien. No se preocupen. Lo importante es que no caímos de una altura. Fácilmente nos rompimos un pie. En el próximo video me pueden ver con una silla de ruedas. O quién sabe, tal vez con una venda en la cabeza. Aterrizamos un poquito mal, rodamos. Pero lo importante es que no caímos de una altura ni que hayamos podido perder la vida. Ónchole, loco, te rompiste un pie, secaste tu raja por no aterrizar bien. Pero no importa, no podemos romper los dos pies. Porque decocotamos al violento. Gente, todo el mundo ponga su GG en el chat. Porque la vuelta salió mejor de lo que planeamos. Ganamos la carrera. Decocotamos al violento. Y ahora mismo, todo lo que le pertenecía al violento nos pertenece a nosotros. Todo lo que le pertenecía al violento está en nuestra mano. Así que nada, no voy a alargar mucho la cosa. Vamos a sacar rápido los ganadores de los PlayStation. Porque... ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Es Reaper violento. Que en paz descanse. Que en paz descanse. El violentico. ¿Cómo vamos a sacar los ganadores de los PlayStation? Sencillito. De este mismo live. De este mismo live. Lo vamos a elegir. De este mismo live. Vamos a sacar dos de este directo. Y vamos a sacar uno del video. De los comentarios del video anterior. Que fue donde dejamos la palabra clave. Ok, aquí cogemos el link del live. Esto es una página de sorteo. Esto es una página de sorteo que hay aquí que supuestamente funciona. Vamos a ver. Comenzamos. Ok. Habemos 198 mil personas. Cargar comentario. Hay que iniciar sesión para esto. No puede ser. Déjenme ver cómo es esta vuelta. Ok. Vamos a iniciar sesión con Google. Un segundito, eso lo hacemos rápido. Continuar. Continuar. Aceptar. Creo que ahora sí. Perfecto. Aquí están los tigrones malos. Aquí están todos. 191 mil personas vemos. Sí, o no, vemos más de ahí. Creo que vemos 200 mil y algo. Ok. Un ganador. Bueno, nos vamos a poner dos ganadores. Porque esos son los del live. Los de aquí, de los que están ahora mismo en el directo. Ojito, tienen que seguirme en Instagram. En Twitch, que es donde toda la noche hacemos directo. Hoy hicimos el primer directo en YouTube. Pero esto que ustedes acaban de ver lo hacemos toda la noche en Twitch. Así que el que no tenga Twitch, descárguelo. Y sígame ahí, R de Javi, en Twitch. Se los recomiendo. Tiene que seguirme en esas redes sociales. Le voy a dar un chancecito para que lo hagan. Si usted sale ganador hoy... Poná, le tocó. Dos PlayStation 5 van a salir dos ganadores. Así que lo tiramos. Déjame ver, eliminar publicidad... Pa, 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 pa. Perfecto. Dos ganadores. Lo tiramos. Me gustaría ganarme ese play, manito. Dice Harold Frías. Nah. Suerte, brother. Ahí está. Ahí está. Ojito, quedan más. Son cinco PlayStation. El otro lo vamos a tirar por mi canal de Twitch. En uno de los próximos directos. Así que estén pendientes a Twitch. Felicidades para Alan de la Rosa y Eduri Orellana. Nada, si no nos comunicamos con ellos, presten atención. Si no nos comunicamos con ellos, no responden. En 24 horas, volvemos a sortear los dos play en un video. En el próximo video o en el próximo directo. ¿Les gustaría que sigamos haciendo este tipo de directo en YouTube? Aparte de los videos, que de vez en cuando hagamos directo por aquí en YouTube. ¿Les molaría? ¿Les gustaría? Sí. Perfecto, pues cuenten con eso. Cuenten con eso. ¿Cuándo el próximo directo? Atentos a Instagram. En mi Instagram, por ahí le voy a avisar. ¿Cuándo hacemos el próximo stream? Gracias a todos por el apoyo. Y estas dos personas, me voy a contactar con ellos a través de por aquí mismo. Felicidades. Cada uno se acaba de ganar un PlayStation 5 de estos que están aquí.
Son 5, ya hemos sorteado 3. Así que ten pendiente a Twitch, porque faltan 2 más. Bueno, hay uno que es del video anterior, del video de los comentarios, que ese tenemos que elegirlo todavía. Buscar cuáles fueron las personas que comentaron la palabra clave y saqué el ganador. Así que ten pendiente a mi Instagram, que por ahí voy a avisar ese ganador. Y el otro lo sorteamos por mi canal de Twitch. Gente, linda noche, gracias por el apoyo. Que Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes. Bendiciones para su familia, sus seres queridos. Gracias de verdad por el apoyo. Dios es bueno. Un besote, se me cuidan y descansen. Ustedes son los mejores. Bye.